They've only lost one of their last eight games in La Liga. And we are expecting this Real Madrid to continue on the cruise side. Press conference in which he said they were on vacation. They're back from vacation today. And if you're on the Barcelona tile, click over right now to the Real Madrid Valencia tile to watch. See a fantastic game. Having said 2000, 3-0 to Real Madrid. Fernando Morientes, because of the color clash with the all-white of after a period of COVID isolation, and it's Rodrigo who makes way. 39-year-old referee Hernandez. And as ever, the VS Musa, who starts in La Liga for only the third time this season. Guillamon is going to be deployed, we think, as a defensive midfield. Been involved in that game, and you know that when he is not involved, Real Madrid. Lucas Vasquez. All the way back. And the volley was cut out. Here's Diakabi swinging. Para Piccini. Abre Piccini el centro muy largo, sin opciones por la banda derecha. Quiere llegar Lucas Vázquez. Recorta de Lucas yendo hacia un lado y ahí lo ven. La pone donde quiera. Ahí va. Exactamente al. Llevándose. Llega muy tarde. Le sale un poco sentido. Pero está bien colocado y acertado Cilesen yendo abajo. Fuera de juego, ¿eh? ¿No? Estaba enganchado por detrás. Ahí vemos. El cabezazo. Pero iba con una potencia. Cierto, por sanción, es una baja importante. Creo que ha encontrado Bordalás ahí dos ex. El jugador del Real Madrid, así que será saque para el equipo. Visita, recorta sobre Elner. La pide Lucas Vázquez en el otro lado. De cabeza y que se va. Atención, que entra en su camino casi. Ya como capitán ese que se acerca al colegiado para reclamar cartulina. Vehementemente el Valencia, sí, por esta acción. Ha dicho Hernández Hernández que se aleje. Así que viene a la corta. Balón que le sobrepasa. Ha tocado hacia atrás para ponerla. La pone en el segundo palo. Se intenta elevar ahí. Le va a doblar Lucas Vázquez. Le pone el balón para el centro. Primer palo. Es tan admirable la aceleración. Musa. Apertura al costado. Viene Maxi. Demasiado alto. Alta. Balón por dentro, es buena para Guedes, da la vuelta, al mano el disparo, Valencia. La gente le reprocha el tiro a... Ahí vemos el disparo anterior de... Se va de Guedes, fácil, deja la pelota para Marco Asensio, la devuelve. Allá viene Musa, viene Guedes, el que cruza. Existe por el costado para Mendy, prepara el centro Mendy, la pelota hacia él. A Piccini ha acabado con un remate en el punto de penal. Vinicius está empezando a aparecer, dejó el regate aquel sin tocarlo. Quería armar el golpeo, sí, pero le llegó algo lenta el taconazo de con Vinicius. Viene también en corto, Marco Asensio que la dejó. Termina jugando para Guedes, Guedes en corto con Guillamón. Guillamón en el interior de la pierna derecha de Lucas Vázquez. Asensio, Presensio, la controla y juega atrás, la deja en un lugar delicado. Toni Kroos. Kroos mete una pelota hacia, que le devuelve el balón, desde ahí la cuelga hacia el punto de penalti. Pone con la otra pierna, no, vuelve a amagar, termina poniéndola a las manos. Juega con Musa, ya, Milón, que es Militao. Ahí va Militao. La zona Piccini, Vinicio dentro del área, va a buscar la jugada individual, todavía controla, se va por dentro, el control orientado es bueno. La quiere por Marco Asensio, es buena, Marco Asensio la controla, puede disparar desde ahí con el... Tiene la jugada. Sí, buen control de... Control es muy difícil. Asensio, por... el envío de Modric. 30 minutos de partido, Marco Asensio en lanzamiento, balón que vuela hacia... Se frenó, va a meter el centro, es buena para Militao. Marco Asensio que amaga, buscando siempre ese perfil interior. Miro que se va, intenta meter y lo hace bien para Mendy. Mendy Casemiro, a Karim Benzema. Benzema que recorta, va a disparar. Fue mucho Benzema. No, no, y... la verdad. Valencia muy cerrado, pero encontró una posición buena de disparo. Tuvo pausa ahora el Real Madrid para mover la pelota. A pesar de esa última ocasión, ahí iba con una bala Mendy. No fue precisamente bien el Der Costa. Atención a Maxi. El balón a la... Viene al cruce, Vas. Balón atrás. No llega Kroos. Intenta llegar Kopp. Recupera la posición para la pierna izquierda. ¡Disparo! ¡Palo! Es clavado al golpeo de clavado, clavado, clavado. Sí, sí. La única diferencia... A las piernas de Luka Modric. Casemiro adivinado, se ha llevado la pelota, viene con todo Casemiro por el centro. Casemiro intentando... Buscando con Alderete. Alderete está delante, ¿no? A ver si es dentro o fuera. No me parece. Como una bola hacia arriba. 40 de la primera mitad. Casemiro lo hizo todo él como juega. Dirección, busca a la izquierda o a la derecha del portero. Ahí está. Oh, tremenda, Benzema. Esta toma es preciosa, miren. Imparable. Hablar es la ejecución del penalti, porque la clavó en el ángulo. Con... Sí, eso. Quiero decir, exacto, que no es de esos penaltis. Lo de antes, el espacio. Desde luego es un penalti. Está en el marcador el Real Madrid. Gol de Karim Benzema, minuto. Penalti de esos que a ningún valencianista le parecerá penal. Sí. Kroos que va a disparar, no le sale bien. Tiempo a más, porque el colegiado va a mandar.
creó las suficientes como para sentirse merecedor. Desempeño entre la hinchada del Real Madrid. Comienza la segunda mitad. Cabeza, le dejó la pelota a Mendy. Mendy para Benzema, que se activa, se va en velocidad, se va de uno, se va de dos. Intenta tocar dentro de Vinicius. Se queda sin opciones. La pared con Benzema, consigue salir. ¡Gol! Deja a los dos futbolistas, a los dos centrales fuera de y luego, una jugada. El camino, el rebote, le termina la descarga de Zidane. ¡Pajara! La enhebraron y consiguieron marcar. Pegar la pelota hacia un lado. Mira que contra puro insalvable. Pues eso, solo está. La quiere devolver, que desde la frontal, peleando ahí con Ao. Ahí va Maxi, golpea contra la barrera, le queda suelta, aparece, está controlada, la va a colgar en el área, balón al punto de penalti. Que llegue el del Costa, el envío del del Costa, Pierni, Mendy jugando con Vinicio, dejaron solo a Mendy, la ropa que recibió de Marco Asensio, balón al segundo palo, aparece, va entregando para Vinicio, Vinicio que va a entrar en el área, la juega para Benzema, no llama Asensio, Silesen, otro. De sus compañeros, electrizante, de Musa, que estaba haciendo un buen partido, esa es la verdad. Y completamente a placer, pisa, que corta, Toni Kroos se llevó la pelota, le vas a ver igual de bien, Vinicius acaba de marcar el tercero. Benzema que busca Asensio, remata alto, lo que no deja Casemiro, le cae a Vaz, que golpea, para. Este era difícil porque iba botando después del despeje de Kroos, pero casi. Y hace muy bien. Vaz, qué bien la pone. Va a sacar de esquina el Valencia, balón hacia el segundo palo. Que ha ocasionado el tercer gol del Real Madrid, también se va del terreno de juego el Derco. Y que duda si ir o no ir, la quiere meter, la deja pasar así. De Luka Modric para Marco Asensio, Marco Asensio que recorta, ese pequeño incidente, claro, de Bayo. Atención al lanzamiento, contra la barra y ellos la mar. Ahí va Vinicius nuevamente. Con el público de Santiago Bernabéu, más de 40.000 aficionados. Que se marcha al área, va a buscar el disparo de sorpresa, ¿no? Pues no cerca, tocador dentro para Serisev, el balón para Marc Ma, con una del área, la sacan para Asensio. Para el envío y aparece Bas a la corta. Desidia en la acción defensiva de Mendy, ¿no? Que se queda parado. Sí, claramente sí. Evidentemente, no. Ahí va Guede, paró, Guede de cabeza, gol. Llegó Courtois. Tiene mala suerte porque le cae. Habitual ver una cosa tan, entre comillas, grosera. Lanzador, de manera que no había ninguna posibilidad de que llegara Naus. Vas a buscar el disparo directo. Pues que no van al saque en corto de la falta y permiten. Ha avisado varias veces Vas en el partido, sí, de su buen lanzamiento. Y anticipando Vas, se lleva el balón Marco Asensio. La falta. Ancelotti aprovecha para darle instrucciones ahí a Toni. Hay que hacer ese cambio, pero ojo que puede sufrir mucho con Vinicius. Ahí está. Lo tiene que tener para que se marche del terreno de juego. Entra en su lugar Manu. Ah, Mendy. Benzema, la media vuelta. ¡Gol! El adversario dándole al fijando el rincón, porque tiene una referencia exacta en la cabeza de dónde. Yo creo que está en posición habilitada. Sí, yo también, sí. Y ahí está. Decía que se le había cerrado la cortina. Parecía que la había. Luego no necesita acomodarse más. O sea, la pelota.